Yo a él lo felicito. No, porque... Pero, ma, no, ¿Usted está atracado tu mujer? Sí, sí, pero que... Y eso de los carros, el que se pone en frente a la iglesia también, también lo hace. No, no, yo, hay muchísimos tipos ahí, en esos alrededores. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Hay el amigo mío que es anunciante de este programa, no voy a decir porque no estoy autorizado a eso. Claro. Su esposa fue al Búfalo. Y él juró que jamás ni él ni su esposa vuelven más de Búfalo. O porque ella sale, ella pagó con tarjeta de crédito y el menudo que tenía se lo dio al camarero. Correcto. Oye, Leocadio, pues tipo quería ir a rayarle el carro, insultarle y de todo y le faltó el respeto. Pero que es así, es que ella está una mujer que no es, tú me entiendes, llegó dique con el corazón así a la casa. Claro, y después le cae todo a los virus, si tú no le das cuenta, se lo dio. Tú decirle, tú no le dices que te ponga cartón, y si tú ahí no le das un peso a un tipo. Ay, mamacita. Te lleva quien te trajo, entonces eso, coño, las autoridades tienen que cartón en esa vaina. Por eso yo te digo a ti que hay que bajarse con un palo, con un bate. Oye, pero es una cosa increíble. Y increíble. Y ellos son dueños de los parqueos, ellos son dueños de las calles. Así es. Eso te por dice otra... a ti el desorden que es este país. Esto es un desorden. Por otra parte, Omar. Omar, por otra parte. Omar, por otra parte. Sí. Me llamaron varias amigas mías el viernes. ¿Cómo? Me llamó una ahí que yo estaba enamorado de ella y me decía, ¡ay, bueno, usted está recordando de mí! ¿Cómo va a ser, Leocadio? Con otra, es una buena canción. Pues la canción, tú ves que yo y te... Y dicen ellas que te van a llamar los viernes porque se deleitaron. Se deleitaron. Ahora vas a tener más audiencia. Oye, ah, pero así, que, bueno, así que ponle una hora más a ese programa porque no te va a dar. No va a dar, la hora que hay no va a dar. No, tú lo sabes que es así. Estamos esperando que aparezca un hueco para aumentar. Ah, claro, claro. La gente está desesperando y la gente quiere una hora más. Sí, porque es que a veces le pasan los temas a uno y ya me están haciendo señas. Ya hice un motor. Pues gracias, madre. Gracias a ti, Leocadio. Se va de una vez ahora. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Omar. Dígame, distinguido. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Un placer. Me alegro, hermano. Referirme brevemente a ese tema. Yo estuve en el pasado fin de semana en el Búfalo con la familia mía, compartiendo sí. Un rato. Y paré el carro en el frente, entonces cuando yo iba saliendo que me monté, un tipo más iba para arriba de mí que le diera cuatro. Yo hasta la pistola le tuve que sacar y sobársela porque no, para arriba de mí, literalmente, yo le dije que no tenía que darle dinero a él. Y se me pegó como a meterme la mano en los bolsillos. No, entonces pero... el ayuntamiento, hermano, tiene que tomar medidas con eso porque va a ocurrir una desgracia. Va a pasar, eso es verdad. Sí, es una desgracia grande. Oye... Estos sitios están corrompidos. Y otra cosa, hermano, toda esa gente de taxi que no pagan impuestos por eso, se roban todos los parqueos. ¿Usted cree que eso es posible? Sí, claro, no, esos taxis se han impuesto, pero quisieron sacarlo, no hubo forma. Entonces, el ayuntamiento o quien tenga que ver con eso, tiene que tomar que tenga el asunto porque va a pasar una desgracia y después que no digan que no se le avisó. Así mismo es. Muchas gracias, hermano. Gracias a usted. Eso es verdad lo que él dice. Eso es verdad, porque esto es un desorden. Aquí cualquiera coge una parada y la instala en un sitio. Y ya se instaló y tiene una parada y no hay quien lo quite de ahí. Aquí una gente se pone de que a cuidar vehículos sin usted decirle y le ponen un cartón. Atento a ello. Le ponen, y venga usted si no le da. Pero usted no le ha dicho a ese señor, póngame cartón y cuídeme carro, porque en definitiva ellos no cuidan nada. Ellos no cuidan nada. Y entonces te quieren chantajear. ¿Tú ves eso que dicen? En el Búfalo hacen eso. Que hay esos tigres que están ahí, aterrorizan. Pero hay un cabezón que ese tipo me ha hecho coger todos los piques del mundo. Es más, yo no voy a tomar ahí ese sitio. Pero hubo un tipo que yo parqué el vehículo. Oigan, para comprar un helado en una heladería que hay ahí. ¿Te da cuál heladería hay ahí? Oye, yo voy y compro el helado para salir. Y el tipo quería, digo, pero yo estoy ahí. Yo no te dije que me cuide vehículo. Yo estoy ahí en la heladería. El vehículo está ahí y la cosa es transparente, la puerta. No, pero se me dijo de todo, de todo.
Entonces, no, eso no puede ser. Aquí las autoridades tienen que resolver ese problema. Y no me venga nadie ni con el padre familismo. Que eso es lo que tiene jodido este país. Ah, no, que yo soy padre familia. Que, pero esos son tipos, tú encuentras tipos jovencitos que no son ningún padre familia. Y aunque fueran padre familia, usted no puede ser padre familia sobre la base del desorden. Usted no puede ser. Ah, esto es porque usted sea padre familia. Usted va en la glorieta del país a poner una fritura. Y hay que aceptársela porque usted es padre familia. No, así no. Así no. Aquí tenemos que tener un poco de modales, de educación urbana, que nos hace mucha falta. Porque aquí anda mal muchas cosas. Aquí en las calles, usted, los choferes le tiran en el área que es de peatón. Y hay gente que tienen que cogerse. O sea, un desorden. Las aceras públicas que Ale quiso y en cierto modo arregló alguna, pero no pudo. Porque el populismo que tiene jodido este país, de una vez comienza que no puede. O sea, una gente robándose un área que es exclusiva de peatón. La acera la cogen y te tiran una rumba de arena que dura meses y se lo roban para poner un negocio. Y impiden que por ahí, que eso es de peatón. Y las autoridades no hacen nada. Porque hay que tenerle miedo a esos tipos. Porque son padres de familia. Coño, porque no hay conciencia ciudadana. Y hay que permitir toda esa vagabundería. Toda esa vagabundería hay que permitirla. O sea, este país no puede seguir así. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Bueno, sí, adelante. Bueno, esto tiene problemas, sí. Tiene problemas. Entonces, realmente ese es un gran problema. Mira los otros días lo que salió. Porque no es un problema de aquí, de Macorís, nada más. Eso es el país entero que está cundido porque la cultura de la irresponsabilidad y de la falta de respeto a las normas existe en el país entero. El otro día que estaban inundadas las calles de la capital de niños infantes pidiendo y que limpiando vidrio. Eso no se puede permitir. Un niño debe de ser protegido. Un niño debe ser protegido. Pues decía que ahora más que nunca con la pandemia había un crecimiento enorme de la cantidad de niños limpiando vidrio. Buenas tardes. Aló, buenas noches, más de Quien la Guarda, los comedores. Alcide. Sí. De las Guaranas. Sí, sí, lo estoy escuchando. Pero baja. ¿Cómo está usted? ¿Está bien? Gracias a Dios. Baja el televisor. Se oye un ruido raro con el televisor. Bájalo un poco. ¿Lo bajó? Sí, adelante. No, no, está igualito. Es que tiene que bajar. Sí, no, es que, y me lo han dicho los televidentes, lo molestoso que es ese ruido repetitivo en el televisor. Entonces, señores, aquí son muchas las cosas para nosotros salir del atraso como nación. Que hay que cambiar en este país. Y muchas de esas cosas es aplicando la ley duramente. Es aplicando la ley. No importa, van a patalear gente. Y la gente es opuesta al cambio de hábito. Hábito que tienen 200 años. No es fácil cambiarlo. Hábito, costumbre, modales. Modales de 200 años no es fácil cambiarlo, pero hay que cambiarlo. Porque, men, yo nada más pienso esto. La misma gente, el mismo dominicano que anda aquí, irrespetuoso, falto de respeto a la norma y todo. Yo fui a Jarro y tuve otro tipo de dominicano, respetuoso, complaciente. Entonces, si esa gente, que son como 4.000 que trabajan ahí, han cambiado porque el trabajo se lo exige, porque si son vaina. No, no lo, ¿tú me entiendes?
Ellos cambian. Entonces, la educación y la aplicación de la ley hace que las personas cambien. Porque eso está probado. Hace que las personas cambien. Entonces, para nosotros salir de este atraso y encontrar la luz al final del túnel, nosotros tenemos que cambiar todos esos hábitos. Y el que va a gobernar este país tiene que saber que para cambiar esos malos hábitos, tú no puedes venir y que con blandenguería, porque la gente de por sí es opuesta, te va a criticar y se va a oponer y va a argumentar mil vainas, porque la gente es opuesta. Pero eso es aquí. Cuando van a Estados Unidos, a Europa, es mansito que andan. Es mansito. Y si una autoridad aquí quiere poner el orden, de una vez, ¡ay! ¡Que está un desgraciado! ¡Que está donde! Coño, pero creando, y a veces hasta gente consciente, vienen con vagabundería de argumentos que lo que hace es que dan asco. ¿Dan asco? Entonces, eso de que un pididón en la calle, faltándole respeto a ciudadanos, eso no puede ser. Y se lo llevan y al poquito rato de que está ahí. Eso no puede ser. Eso nada más ven este desorden del país. Y él se quejó y se queja. Pero tú ves esa denuncia. Eso cae en el saco roto, porque ese tipo va a durar años ahí. Años. Porque aquí no hay don de mando, aquí no hay autoridad que se conduelan y que protejan al ciudadano. Esto es una vagabundería de país, que cada quien hace lo que le da la gana. Y no hay respeto por el ciudadano que paga impuestos.